Ese es Momo. No va a funcionar. Ese es Momo. ¿Por qué los dejé ir? Ahora estoy solo. Oye, ¿qué quieres? Estoy golpeado. Esto es una foto del exterior. ¿Seguro que quieres ir ahí? No me molestes. Es una pérdida de tiempo. Solo te traerá soledad y desesperación. Mis amigos tuvieron ese sueño, pero ahora se han ido y estoy solo. No sé dónde acabaron. Intenté comunicarme con ellos, pero ese transceptor no funciona. Mis amigos y yo tomamos nota de nuestra investigación sobre el exterior. Toma, llévate mi cuaderno, realmente quieres salir. Debemos que estamos solos. Te las tendrás que apañar tú solo. No quiero saber nada más del exterior. Buena suerte. Ok. Momo parece muy triste, echa de menos a sus amigos. Voy a revisar el cuaderno que nos dio. El manifiesto de los forasteros, debemos ir al exterior. Debemos proteger a nuestros hermanos y hermanas. Debemos mantenernos alejados de Sol. Está firmado por Clementine, Baltasar, Doc y Momo. Parece que el nombre de Momo se ha añadido más tarde. Creo que deberemos encontrar más cuadernos. Ok, Momo. Hola gatito, ¿sigues buscando estos cuadernos? Quiero mostrarte esto. No gracias, no tengo sed. ¿Y esto qué es? Ese es mi cuaderno, fue el último en unirme a los forasteros y también soy el último que queda. Ya sé que es tu cuaderno. O sea, tengo que traerle cosas a este. Traducir. Forasteros. Aquí nada. A ver, aquí otro recuerdo. Back Home. Una película al parecer. Ah, Vuelta a Casa 2. Me acuerdo de este videojuego. Es un videojuego. Creo que hicieron justo después de que me crearan a mí. No me acuerdo muy bien. El científico y yo pasamos mucho tiempo jugando. Era divertido el hecho de verlo. ¿Por qué no puedo acordarme de su nombre? 11%. Nada. Ah, y otra vez me metí la cabeza en esta vaina. Es difícil manejar al muñeco o al gato. Ah, ahí se cayó. Por acá. ¿Cómo era la linterna? ¿Qué es eso? Ok. Está muy fuerte esa linterna. Aquí no hay nada. ¿Y esto? Ah, es una pelota. Traducir. La ciudad tiene una forma cilíndrica de 450 metros. Hay un nivel por encima del nuestro. La ciudad parece que tiene un techo, según mis libros, y un gran cielo azul que esconde detrás. Ok. Con razón todo se ve oscuro. 8801. 8801. Oh,
una partitura, no toco ningún instrumento, lo siento. ¡Ah! El de abajo toca instrumento. ¿Por dónde me puedo bajar? Por acá arriba. Ese símbolo de la pared coincide con un cuaderno. ¿Cuál es el signo de qué pared? Eso parece una pista. Hay que ir para allá. Primero quisiera ir abajo donde está el músico para ver si él puede leer la partitura y me puede dar alguna pista de algo. Después vuelvo a subir ahí. Ahí era. Ahí está el músico. El músico que no tiene música. Soy músico, pero no tengo una canción. Vamos arriba. Una partitura. Pequeño vals. Suena bien, mira. Ok. Ah, lo va a tocar. Parece una canción de circo. A ver qué pista me das. Oh, gracias por la música, voy a practicar. ¿Quieres que puedas encontrar más? Bueno, si encuentro más te vengo trayendo, si no, jódete. Yo pensé que me ibas a dar algún... Yo le daba la partitura y él tocaba una canción, alguna pista se abría de la canción, no sé. Si encuentro más partituras, las... Le vengo trayendo, pero si no, que se joda. Voy a la pista. Malo que bajé tanto para venir a encontrar al músico, pensando que me iba a dar algo, alguna pista de algo. Pero... Acá... Allá... Hay que ir allá, a la parte donde está completamente todo allá. Aquí... Por aquí... Por aquí... ¿Cómo llegar allá? Una pregunta. Por aquí puedo bajar. Ahí. Por aquí. Ahí. Para arriba. Ah, ya. No sé si está abierto. Hubiera venido por aquí primero. Ok. Cama. Recoger cuaderno de Clementine. Un cuaderno de forastero. Tiene el mismo logotipo que el que nos dio Momo. Este que pertenece a Clementine se llama. Todo va según lo planeado. Debemos comunicarnos con el nivel superior antes de que el transceptor fallara. Está en un lugar conocido como el centro... Que al parecer lo controla algún tipo de fuerza opresora. He hablado con Momo antes, sus ojos. Conozco esa mirada, no vendrá con nosotros. Busquemos los otros cuadernos. Ok. O sea, al parecer los otros forasteros son los que salieron de la ciudad. Son cuatro en total con Momo. Los otros tres salieron de la ciudad. Intentaron irse de la ciudad y Momo no quiso ir. Como el cobarde
qué es. Ahí vi algo. Aquí. Otra partitura. Se la voy a llevar al músico. Puede ser que de tantas partituras que le dé, le parta la cara. Y ahora, ¿dónde ir? O sea, ya salieron de Momo y me dieron una pista, pero acá no me han dado nada. A ver si este sacocho me da alguna pista. Oh, gracias por la música, voy a practicar. Partitura. Relájate. Creo que puedo tocar esto, mira. A ver. La canción, pero no sé, o sea, no sé de qué se trata la el darle las canciones. Por ahí, ahí avanzando en la historia, ahí salió la mochila. Okay. No me la vas a cantar toda, no me la vas a tocar toda la canción, ¿no? A ver, quiero que me digas algo después de eso. Aprovechar a dormir ya que estás tocando. De tocar aparece. Contraseña misteriosa en la caja fuerte. Usar código digital 8801. No está el cero. No está el cero. Debe de haber algún código por ahí, en algún lugar que no he visto. No he venido a ver nada. Ah, y aquí hay otro. Inspeccionar, ¿qué es esto? Hola, soy el comerciante del mercado. Si tú me das algo, yo te daré algo a cambio, así de sencillo. Esta es una reliquia antigua, un testimonio del talento de nuestros antepasados. Te costará 3 latas de bebida energética, no puedo ofrecerte nada menos. Ah, yo tengo una. Reducir el mercado. ¿Qué es esto? Inspeccionar cable eléctrico. Tengo cables de lo mejor en el mercado. Te cambiaré esto por un detergente Super Spirit. Es lo mejor que puedo hacer. ¿Y esto para qué me sirve? Una partitura. Eso es una partitura. Una obra maestra de un artista muy famoso. Te costará 1 lata de bebida energética. ¿Le damos la lata? Bueno, nos da la partitura. Listo. ¿Y qué tenemos aquí? Pues nada más. Y este de aquí, que es un chambero, una persona que conocer. Fíjate, todas las gemas ocultas que hay en la basura son como monedas
llovidas del cielo o de alguna parte. Déjame mostrarle la cuaderno de Clementine, cuaderno de Momo, contraseña secreta de caja misteriosa. Tengo la pues sigue los números en sucesión, pero parece el lenguaje binario. Una sucesión de 0 y 1. Pone sigue los números. Debemos ser capaces de descifrar ese código de alguna u otra forma. Lo más probable es que esté relacionada con esa caja fuerte. 0 y 1. Los códigos binarios son solo 0 y 1. Y dice sigue los números. Y ahí no hay ningún 0. Puede ser las claves solo unos. Es que no hay ceros aquí. Ay, la partitura. No está la partitura. La forma en que calculas la noche. Ah, esta es buena, escucha. A ver. A dormir hasta eso. Parece que solo la música. Yo no sé si ya después de desbloquear todas las músicas o todas las partituras, creo que son 8, ahí me darán algún tipo de pista o alguna cosa. Supongo que podría ser eso, pero mientras no sepamos, no podamos estar seguros. Tengo que conseguir latas de cervezas, latas de bebidas energéticas. Para comprarle al comerciante algo. No puedo subir hasta allá. Y este recordar, dice, otro recuerdo. Parece que este pobre hombre también quería ir a nivel superior. Sí, recuerdo. El centro está por allí arriba, lejos de toda la basura y la enfermedad de los humanos. Incluso en tiempos difíciles los humanos no pudieron evitar dividirse por clases sociales. En ese entonces mucha gente de los suburbios estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mudarse allí. Al parecer los robots también copiaron ese comportamiento. Otro recuerdo recuperado. No podemos ir para allá. Por aquí tampoco.
Lo dejé en la calle y al día siguiente lo había consumido por completo. Ah, que es de locos, pueden comerse cualquier cosa. Lo que tienes aquí es un código binario muy antiguo. Solo un verdadero friki puede leerlo. A ver tú. Siempre te pasan cosas muy raras, amigo. No me atrevo a dejar nuestro pueblo. Es demasiado peligroso. Además, el guardián puede abrir la puerta. Déjame mostrar el código. Tengo que buscar a uno muy pilas. De los que estén por aquí, en este lugar. Al que se vea más inteligente, tengo que preguntarle el código binario. Para abrir la caja fuerte. No sé qué me dará la caja fuerte, que es otra cosa. Traducir. Camarero, lavandería, super sprint y ropa de la abuela. Camarero, super sprint, ropa de la abuela y programación Elliot. Voy por acá. A ver, abuela. Me encanta hacer ganchito hasta llegar a tejido de 600 kilómetros de bufanda, me entretiene. Si me traes un cable eléctrico podría hacerte un poncho, me inspiras, pero no es fácil encontrar los materiales adecuados aquí. Ya me dijeron que necesito. Originario. No sabía que la abuela no me iba a ayudar. Trae ropa de la abuela. ¿Y tú qué tienes? Se cayó. Empecé a hablar con él, pero se tropezó. No. Por aquí no hay nada. Pero por aquí decía que había al otro lado, de la ropa de la abuela y el otro... por aquí. Supongo que por aquí. Uy, aquí hay otro recuerdo. Ah, aquí puedo sacar otra lata de bebida energética. Bebida energética. Recordar. RIP humanos. Corazón. Los humanos fueron los primeros residentes por aquí. Parece que ahora están todos muertos. ¿Qué crees que se siente estar muerto? Sé que es una tontería viniendo de mí, pero ¿de verdad descansan en paz? ¿Descansaré en paz cuando muera? No sé cómo es la muerte para una inteligencia artificial. Lo siento, no quería ser deprimente. Vamos. Entonces se dará cuenta que está hablando con un gato y que el gato no le entiende un culo lo que está diciendo. Traducir. Anuncio. Estoy buscando cualquier partitura para tocar la guitarra y añadir algo de ambiente. Si encuentras alguna, tráemelo. Vivo cerca del ascensor Morusk. Otra vez. Esta es la lavandería, ¿no? Traducir. Tomar la lavandería. Por aquí. ¿Qué es esto? Otra vez tengo que limpiar el porche de mi tienda. Deja en paz mi tienda, canalla. Ok, déjame permiso. Ah, esta es la lavandería. Esta es la lavandería. Aquí debo de encontrar algo para llevarme. Ok, detergente super split. Nos llevamos. Aceite de robot. Me falta, creo que me falta una bebida energética más y puedo comprar el... A ver. A ver, ¿qué me vendía por el detergente? Creo que el cable me vendía, ¿no? Inspeccionar el cable. Un detergente super split. Ahí lo tienes. Nuevo objeto conseguido, el cable.
Ahora me voy donde la abuela, que me dijo que me podía hacer alguna cosa con el cable. Algo me ha de servir, ¿no? Abuelita. Abuelita. ¿Y este quién es? Conocer. ¿Te parece un poco a su...? Por lo menos desde lejos. Parece que son encantadores, pero no dejes de engañar, esos bichos mastican metal. Son terroríficos. Aquí no hay nada. Está la abuela. Abuelita. Cállate de nuevo. Aquí está la abuela. Hola, abuela. Hola, pequeña. ¿Tienes un cable eléctrico para mí? Me encantaría hacer un poche, pero necesito cable. Claro que sí. No sé qué me vas a dar. Gracias, cariño. Me pondré manos a la obra ahora mismo. Ya. Un objeto conseguido, poncho. Pequeño, te quedará muy bien. Ok. ¿Y eso de qué me sirve, el poncho? Parece una prenda caliente. Es perfecta para un robot frío. Para un robot frío. Conocer. La abuela me hizo esta ropa. Aquí es elegante. Conocer. ¿Quieres algo? Lo que tienes que ir con el friki. Traducir. Programación Helio. Llama a la puerta y espera a que abramos. Okay.